We were so close to something right. But we're stupid, but we're stupid, but we're stupid. We could turn love into a fight. Over nothing, over nothing, over nothing. And the only thing we had in common with each other was destroying everything we ever touched. So cheers to us and why we had. Let's keep dancing on the broken glass. And all that's left is smoke and ash. So let's keep dancing on the broken glass. Cheers to us and why. ¿Qué onda, mis youtubers? Es Juanito. Sé que he estado medio desactivado de mi cuenta de YouTube. No he tenido aventuras ahorita. He estado haciendo mucha calor para salir. Y yo apenas voy llegando ahorita de la calle. Obviamente traía mi máscara. Como ya saben todos, tienen que traer la máscara ahorita. Y me veo raro porque ya uso lentes. Pero vengo de tocar un rato. Fui a tocar virtualmente a una casa de unos amigos. Por los que no sabían, Juanito también es DJ. Me dicen Grimz o Grimes, como quieran pronunciarlo. El charro Grimes, porque cuando yo toco me visto de charro. Me fue ok en esta, porque es algo... Usé un programa diferente y pues tengo un tiempo que no toco ni nada. So me tengo que acumular a todo lo que ha cambiado ahorita. Pero toqué, yo soy un DJ que le gusta tocar de todo, pero como DJ que me estoy dando a conocer, soy DJ de Moombahton. Si no saben, es reggaetón con un poco de house o bass, como para que las muchachas perreen y eso, como ese twerk bass que pega. No está activado tanto en YouTube, perdón. Haré más videos de mi transición. Ahorita tengo 7 meses y 2 semanas en T. Y los cambios, pues, lo pueden notar ahorita, pues, porque mi carro tiene luces rojas. Eso no se ve muy bien, pero me rasuré. Ya traía el bigotito y me rasuré. Pero tengo la barbita y pues sí. Y pues me corté el pelo. Estoy pelón. Traigo mi logo de DJ. Como les dije, soy DJ. Me dicen Grimz o Grimes, como lo quieran pronunciar. Y el niño muerto. Voy a poner una video chiquita. Pues. ¡Viva República Mexicana! ¡Viva México, cabrones! Ok, chamacos. Escuchas a DJ Grimz, el niño muerto. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. Oye, esto es algo diferente. Mi muñeca. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la soben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la soben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. Contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared.
Para que les guste el perreo en exceso. Por la vena, yo sé que eres muy linda y que también está muy buena. Acércate, mamita, para que se llame a la morena. Sentilo ahí. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico 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 contra la pared. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra. Para lo que es mi vida fuera de, pues, de mi transición y de mi trabajo. Que alguien me dijo apenas, porque pues la verdad no he tocado y pues me agarra como la depresión y la hueva para tocar, ¿no? Y alguien me acaba de decir ahorita que pues que no deje que esta, pues que no me deje caer, que regrese a tocar y que les encantaba cómo tocaba lo que era cumbia, merengue, banda. La quebradita, o lo, no sé cómo se llama, creo que es quebradita. O esa de la banda mexicana. ¿Qué le pasa, Lupita? Esa. Por serias cosas me aparté un poco de la música y porque me recordaba a alguien, pero creo que ya voy a regresar y a echarle más ganas porque ya estaba aquí, ya estaba aquí, ya estaba haciéndome, dando a conocer y de repente tuve mi accidente y madres, bajo otra vez. Pero ahora voy a enfocarme más pues en aprender estos nuevos pues programas que acaban de salir, que me están actualizando, porque pues el día de mañana que vuelvan a abrir los antros no quiero estar como ay qué pedo porque no agarra mi USB. Y no, yo no soy ese tipo de DJ que usa sync. Yo cuando empecé a tocar solo por oído y con CDs, con así pues con CDs, no había pinches las little waves como ahorita que todos enseñan que ahí va un beat, dos beats, nada, puro CD, puro oído. Y cuando empecé a tocar, las personas que me conocen desde que empecé a tocar, yo empecé a tocar a los 13 años, a los 13 años empecé a tocar. Que me conocen saben que yo empecé a tocar bien chingón con reggaetón. En ese entonces, cuando empecé a tocar, era Daddy Yankee, que la gasolina, Ivy Queen, yo quiero bailar, tú quieres bailar, Machi Daddy, pásame la botella, ¿quién más? Rakim y Kenway, me matas, Down, ¿quién más? Don Omar, dale, Don. ¿Quién más? Tego Calderón, Nina Sky, Nori, puedo seguir. Todo, Pipú cuando empezó, Hotel, Motel, Holiday, todo eso. Ya después de ahí, pues, empecé a tocar de todo, ¿no? Porque, pues, mucha gente me agarraba para DJ de bodas, 15 años, fiestas caseras. Hasta ahora, pues, si Dios quiere, en octubre tengo boda para ir a tocar. Pero tengo que ponerme al 100 a todo porque, pues, como les digo,
ahorita con todo lo del COVID que pasó, también me aparté un poco de la música y sí vi que pues me le estaba fallando hoy. Pero más porque el programa que usé hoy casi no lo sé, no lo sé usar. Y pues como son CDJs o tornamesas más grandes, tienes que poner tu música en uno de estos. Y no actualicé mi música bien. So, muchachos, cuando vayan a tocar eventos grandes, asegúrense de actualizar su música, porque si no van a estar como el Grimz ahí, casi sudando y rascándose la cabeza, que porque no agarra. Suele pasar a todos. Algunos van a decir que no sé mixear, que no sé esto y el otro. Otros van a decir que cómo me puede pasar. Déjales recuerdo que cuando yo empecé a mixear, no usábamos esto ni computadoras. Los que me conocen, que desde que empecé a tocar, saben que yo usaba puros CDs. Y me veían que mi papá me llevaba, porque era mi papá el que me daba Rites, porque yo no tenía carro en ese entonces, estaba muy chavo. Y era mi papá el que me recogía a mí y a mis novia, o a mi novia en el tiempo, para llevarnos a las fiestas, o a mis amigas. Todos conocen a mi papá como el papá de DJ, porque mi papá andaba en el desmadre cuando empecé yo de DJ. Ahí andaba que me decía, voy a recoger a mi kid con sus sexy mamis. Así era mi jefe, pero los que conocen a mi pan de Dios, ese señor, por él, gracias a él, me dediqué a la música. Él me regaló mi primera tornamesa, que fue la Beat 52 Prodigy, con unas Yamahas, que todavía las tengo, pero ya no sirven. Que tengo unas manitas de estómago, dice mi mamá, porque les subo mucho a la música y ¡pum! I blow them up. Pero sí, los que conocen que andaba con mi papá y traía un chingo de estos de CDs. Y en ese entonces, cuando empezó a salir la música más nueva, una de mis primas me hacía mis discos para que yo pudiera tocar bien chingón. Pero ya después de ahí yo solito empecé. Pero mi papá cada rato también me compraba música en el Swami y todo. Son los que digan que yo no sé mixtear y que valgo pura, no es cierto, porque si me llegaron a ver mixear cuando yo de verdad empecé, se quedan como wow. Apenas llevo, deja pensar, como 2 años, sí, como 2 años, 2-3 años mixteando con la computadora, porque no usaba computadora. Apenas me actualicé la computadora. So, y hay muchos, los que quieren saber lo que es ser DJ, hay muchos programas, super muchos programas para DJ. Hay Tractor, hay Serato DJ, hay Virtual DJ, hay Record Box, hay DJ Now, algo así, y muchos más. Pero los que más se usan son Record Box, Serato, Virtual DJ y Tractor. Pero los que se usan en los esos que fui a tocar ahorita es Record Box. So, cuando quieran ir a tocar a antros así famosos como los que yo toqué en el 2019 y el 2018, apréndanse ese Record Box. De ahorita, la última vez que toqué en un antro fue en el 2000, este año, no, fue, sí, en el 2020, fue en febrero. Fue la última vez que toqué en un antro y hasta eso no había actualizado mi computadora Record Box ahorita, y lo hice hoy y cambió bastante. So, por eso creo que me equivoqué cuando hice upload aquí. Pero por los que me persiguen en mi página de Instagram de Juanito, me pueden perseguir en mi página de Instagram de Grimz. Ahí pongo mis mixes y todo. Y también voy a hacer un mix de lo que toqué anoche, pues, o allá donde estaba. Lo voy a hacer y lo voy a poner en mi SoundCloud de Grimz para que lo escuchen. Porque, pues, es que la neta que sí, ahora sí la regué, pero no fue mi culpa. Es la pinche tecnología que sigue cambiando y uno que no se actualiza. Y si me veo raro con mis lentes, perdón, acostúmbrense, porque
los tengo que traer ahora ya todo el tiempo, no me los puedo quitar, nomás para dormir. Pero sí, son los que quieren ser mis supporters y echarme porras en un futuro si llego a ser famoso, no se me va a subir la fama, voy a ser humilde, los invitaré a mis eventos y me conocerán porque yo soy ese muchacho que se viste de charro y se pone su mascarita sira. Antes de que pegara el COVID, yo me ponía mi máscara, siempre. ¿Por qué? Porque me da pena. Yo me escondo detrás de la máscara cuando toco y brinco como champulín. Pero sí. Y que si me preguntan qué audífonos uso, estos están quebrados, me los quebró mi tío, pues, en accidente. Pero yo los volví a pegar porque, pues, me los regaló alguien que en verdad sí quise. Y son los que llevo a donde sea, a los antros, a eventos grandes, son estos. Ya creo que ya me voy a encargar unos nuevos porque ya se están despegando otra vez. Ya, mira, se están despegando. Pero estos sí me gustaron porque pues puedo estar tocando y haciéndolo así, ¿no? Escuchando con un oído. Pero sí, tengo muchos amigos que son DJs y pues uno en unos cuantos ahí famosillos. Y uno que es mi mejor amigo, que es Dani Amaya. Ese es el que me ha ayudado pues cuando ando depre y todo. Y que con el que hago música, producimos mucha música. Pongo mi link también abajo. He producido un poquito de Moombahton, pero más como In Your Feels Moombahton. Y he producido Psytrance y he producido pues bastantes diferentes. Ahí les pongo el link, pero soy más Moombahton, pero es como Moombahton, como no perreo, pero más como chill. Pero sí, ahí los pongo, les pongo abajo los links. Y perdón que no he estado activo en mi YouTube. Ya tendré nuevas aventuras porque tampoco he visto a Full Galore México. Ahorita pues como les digo, ha estado haciendo mucha calor y pues yo también he estado como trabajando mucho. Y cuando me agarra la depre no me da por salir con nadie ni hablar con nadie. Y me encierro en mi cuarto y veo tele o veo a Grey's Anatomy porque es mi show favorito. Y veo y juego Kingdom Hearts 3 ahorita. Pues ya lo pasé casi todo el juego, pero estoy en el world de los piratas, Pirates of the Caribbean, I'm in that world. Pero perdón que no he estado activado. Voy a poner unas cuantas links abajo. Stay tuned a los remixes que voy a sacar. Y por los que no sabían, sí soy DJ, me desafané un rato, pero creo que ya vuelvo. Y a lo mejor hasta vendo mi mixer. Ahí les aviso, las pongo en offer up. Tengo una Prodigy. Tengo una Pioneer SX2 roja. Me costó pues un buen dinero, pero creo que a lo mejor la voy a vender. Y si la vendo, a lo mejor la vendo a $600. Por si quieren algo, la pongo en offer up. Porque me quiero comprar una mixer para Record Box para que ya me acostumbre más a ese programa. Pero sí, ahí estamos. Y llevo 7 meses y 2 semanas en té. Y no creo que me ha cambiado la voz, no sé. Y estoy haciendo más músculo aquí. Voy a poner también una fotito ahí. Y stay tuned para las aventuras que vienen y las photoshoots que vienen. Ya que me pondré en un plan con Full Galore México ya cuando podamos. Pero sí, pero gracias por el apoyo y nos despedimos. Stay tuned, cuídense, usen sus mascaritas, chavos, porque yo sé que no, a algunos no les gustan, pero úsenla porque todavía está ese pinche virus aquí. Protéjanse y stay safe y pues cuídense. Peace. ¡Viva México! ¡Eso!
Será porque con loca está.